Muchas veces estoy triste, ya no encuentro la razón para seguir adelante cuando todo tira atrás. Muchas veces estoy solo con esta. Mi nombre es Carla Aguirre y soy presidenta de la Organización de Mujeres Alfareras de Pomayre. Organización que va guiada en dos ámbitos. Uno, el tema de la alfarería, que es el tema de la greda, la tradición que hay acá en Pomayre, que es un trabajo que se realiza generalmente por las mujeres en un 75%, ya que son las mujeres las encargadas de la greda, que eso viene de nuestros antepasados. Los hombres acá se dedican más que nada a la agricultura. Por otro ámbito también tenemos el tema social, que es, viene siendo el bienestar físico y psicológico de las mujeres de la institución, quien por ese sentido hacemos talleres de manualidades, se hacen talleres de deporte, para que las mujeres puedan salir un rato de la casa o compartir con otras mujeres. Y esta institución fue creada con ese fin, que la mujer acá en Pomayre pueda compartir, aunque sea con la vecina. Porque este trabajo de la greda es muy duro, es de estar todo el día sentado en una misma posición, y a la vez eso dificulta los huesos y dificulta a la señora en su vida diaria. Mi nombre es Jimena Beas y soy alfarera pomayrina. ¿Me puede decir cuáles son las artesanas más importantes que ha tenido Pomayre? Julita Vera, que fue la primera reconocida a nivel mundial por sus figuras humanas. Teresita Muñoz, que fue premiada varias veces por sus trabajos. Amelia Muñoz, la señora Olga Salinas, que siempre participó en varias exposiciones. Las tres fueron a exposiciones donde se dieron a conocer. Y ahora tenemos a la señora Juana Mendoza, que ha ido hasta Corea, premiada por sus trabajos muy bien terminados, figuras muy bonitas que hace ella. Y la señora Juana González, que también ella hace figuras humanas muy parecidas a las de Julita Vera. También tenemos gente que trabaja haciendo figuras en miniatura que son reconocidas. La familia Sánchez. Ahora está Doris Vallejo, que es más joven, descendiente de ella, y sigue haciendo figuras humanas. Miniatura. Este premio fue cuando tuvimos el reconocimiento a la mejor institución de mujeres a nivel nacional, entregado por Comunidad Mujer en el año 2006. Y nuestra agrupación la componen alrededor de 100 mujeres entre 19 a 76 años. ¿Qué es lo malo que tiene nuestra institución? Que somos muchas y como somos mujeres, todas defendemos nuestras propias ideas. Pero lo bueno es que también somos muchas y cuando nos logramos colocar de acuerdo, vamos todas para el mismo lado, todas nos apoyamos entre sí. Y lo que sí, nuestra institución ahora es una familia, es la familia de las mujeres alfareras, porque nuestra institución la componen hermanas, hijas, mamá, nietas, sobrinas, primas. Eso es lo bueno que tiene la institución, que hemos creado fuertes lazos y no somos solo las alfareras, ahora somos la familia alfarera, que nos unimos y nos apoyamos cuando nuestra amiga necesita nuestra ayuda. Nosotros estamos ahí para ayudar y cooperar. Me llamo Betty Huerta, pertenezco a una de las fundadoras de este grupo. Lo hacemos todo bordado con lana partida, no es hilo.
y nuestros primeros pasos fueron con generitos desechables. Ahora no, ahora somos más, estamos más con adelanto, son puros géneros nuevos y vamos perfeccionándolos cada día mejor porque hay una persona muy exigente, los que lo exigen, que lo superemos cada día en los puntos, en los colores. Entonces, a veces los da rabia que los corrijan, pero es para mejor. Estamos, las pilleritas nacieron cuando lo inició don Raúl Silva Enrique, que mandó para que la gente que tuviese un dentro, a las que quedaron sin marido en la represión que hubo, y tuvieran como subsistir. Ahí nos llegó ayuda de ellos, enseñándonos como una capacitación que nos mandaron de allá por Violeta Parra. Y nacieron las pilleritas. Ella, mi nombre es María Carte, soy la representante de la pilleritas. Son los primeros trabajos que se hacían del año 76 en adelante. Para lograr este libro, que nos dio grandes satisfacciones y ya lo hemos dado a conocer fuera de Melipilla y aquí dentro de Melipilla, hacíamos estas aspilleras nosotros, solas. Cualquier paisaje, cualquier problema. Y entonces se los ideó con la ayuda de una persona que vino a hacer su colegiado aquí de la Universidad Católica, en hacer las mismas aspilleras, las mismas medidas, pero con un cuento, que fue el cómo nació la copigüe. Y aquí está plasmado el copigüe, aquí va la historia. Entonces se usaron 10 aspilleras que se componen la página del libro. Estas son telas recicladas, ¿ven? Aquí se nota, ¿ya? Lo único que aquí nosotros ocupamos fue aguja, tela y lana, nada más que eso. Y pura mano. Y mano, y creatividad, y el deseo de hacer bien las cosas, ¿no? Pero cada integrante bordó una página. Aquí no es el trabajo de una sola, aquí es el trabajo de todas las integrantes, se trabajó por páginas. Después se unieron y se formó el libro. ¿No? ¿Cuánto se demoraron en hacer el libro? Un libro uno se demora casi 20 días. Con este libro se postuló al sello de excelencia y lo ganamos. Eso fuimos invitadas a Cuenca, Ecuador. Ahí estuvimos con los trabajos, con los premios y aquí estamos, ¿ves? Todo se pasa. También estuvimos en Turquía durante eso, pero no fue por el libro, fue por los trabajos de arpillera, ¿ya? Durante 2 años consecutivos. El primer año fue cuando Estambul fue la capital de la cultura y el segundo año llegó la invitación también, así es que partimos para allá. Somos una familia. Somos una familia que los juntamos todas las semanas, unas en la mañana, somos 3 grupos del mismo, para no ser tantas. En 3 grupos los separamos para poder trabajar más tranquilas, así que estamos los martes, los jueves y los miércoles, parece. Jueves, usted sí. Aquí estamos trabajando todas las semanas. Estábamos de vacaciones, ya volvimos. Así que lo espera, ojalá un año muy bueno y próspero. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Mi nombre es Sonia Santi. Comienza este grupo a formarse en el INP, porque yo tenía siempre me gustaba tu teatro, entonces yo quería formar este grupo, pero de alguna manera, pero no había
profesora no había nada. Y estaba yo en Herrada, que ella estudiaba teatro. Y conversé con ella y le dije yo a Joana, ¿por qué no formamos un grupo de teatro? No sé, pues Sonia me dijo, porque tiene que hablar con Gladys Carrasco, tiene que ir a Santiago. Y fui a Santiago, me moví hasta Santiago, hasta que me dieron el permiso para juntar gente, y así nos juntamos cuatro nomás. No había más gente. Y la Joana comenzó a hacer las clases, a las cuatro. Formamos la primera comedia, que fue cortita, que fue con ella, la Odilia Quintero, le estoy contando, Teresa Vidal, yo, y la señora Pinina, eran cuatro, nada más. Nosotros hemos presentado seis horas. El médico siempre, la cantina, la feria, el padre Almeida, el paciente del 203. Y ahora la heredera, son seis. Muy buenas tardes, querido público. Muy buenas tardes, querido público. Estamos en el lugar de los hechos. Una muerte, dos muertes, un crimen pasional, un suicidio. Eso de que la mujer ha enamorado a una mujer. ¡Ay! ¡Sangre! Mi nombre es Rodrigo Jiménez, soy actor y director de la compañía de teatro El Renacer de las Candilejas. He trabajado con este grupo a partir del año 2014, desde cuando estamos haciendo distintos montajes, hemos estado trabajando en torno al teatro y también a la dinámica que sigue este grupo, que está constituido por adultos mayores. Ellos han aprendido algunas técnicas teatrales y además lo han pasado muy, pero muy bien. Han podido ir gestionando también distintos temas en cuanto a proyectos, cómo movernos dentro de la comuna, fuera de ella. Y también han conocido un montón de obras y trabajos teatrales que nosotros hemos tenido la capacidad de poder mover para ir a ver, para poder aprender mirando y también para trabajar en torno a ello. Entonces, realmente el estar en medio del teatro para estas personas que están trabajando en el grupo del Renacer de las Candilejas ha sido muy gratificante y muy enriquecedor para su vida. Yo realmente me saco el sombrero con ellos. Es un grupo absolutamente comprometido y que puede dar muchísimo más de lo que está dando. Bueno, mi nombre es Berta Riquelme, soy profesora jubilada. Amante del teatro, nunca en realidad estuve en un grupo, pero siempre fui a ver obras de teatro, me encanta el teatro. Y con todo lo que este prestigioso profesor nos ha ido enseñando, desde lo más mínimo hasta la obra que hemos presentado, Las Herederas, que ha tenido un éxito porque la hemos llevado con una itinerancia a casi todas las comunas de Melipilla. Y también a Santiago en La Pintana, donde tuvo un éxito extraordinario, ¿ya? Bueno, y quiero en este momento dar las gracias a la municipalidad, a la Unión Comunal, al profesor, que también es director de teatro, que realmente con esto hemos tenido la oportunidad, digamos, de expresarlo, de ocupar nuestro tiempo libre, que es muy importante, porque uno cuando jubila dice, ¿qué hago? ¿Me voy a la casa? ¿Voy a ver televisión? No, la verdad es que yo eso no lo tenía programado. Por eso empecé a venir aquí al grupo de teatro, donde me he sentido muy bien. Rosa Millares Millampán, Inche Código Alof. El nombre de la agrupación es Nehuen Mapo Rahue, y el nombre nace porque al momento de nosotros agruparnos y constituirnos
fue la participación de varias Lamián, donde empezamos a ver qué nombre se le iba a dar a la organización. Y Nehuen nace porque en nuestro Nehuen, nuestra fuerza, Mapu, porque en nombre de nuestra Ñuque Mapu, que es la tierra, y Rahue, porque la agrupación es Pomaire Melipilla y Rahue es Barro Ogreda. Nehuen Mapu Rahue fue constituido en Pomaire, y cuando hicimos todo para poder constituirla, porque empezamos a pasearnos, a golpear puertas, buscando los hermanos para poder constituir esta organización, los que nos preguntaban cuál era el objetivo, porque ellos empezaban que iba a ser algo más como para proyectos y cosas por el estilo, nosotros siempre les contestábamos que la organización lo único es rescatar nuestra cultura para entregarlo a la comunidad, porque se está perdiendo. Porque nosotros, como no supimos de nuestra cultura, queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, la comunidad conozca nuestra vestimenta, nuestras joyas, porque cada cosa que nosotros usamos tiene un significado. Yo no uso esto porque a mí me gusta o porque me luce, porque me veo más linda. Esto tiene un significado. Esto que está aquí también. Cada cosa, el pañuelo que yo uso en mi cabeza también tiene un significado. Mis aros, que son chaguay. Por eso, esto es lo que nosotros queremos entregar a la comunidad, a la gente que se interese realmente por nuestra cultura y aprenda y nos conozca. Él es mi nieto, Benjamín. Se siente muy orgulloso de su pueblo mapuche, dice, de tener su abuela, una mujer mapuche. En todas las reuniones, como usted vio acá, se degusta un matetún, que eso es compartir. Nuestras Lamián llegan cada una con su cosita, con su regalito para compartir, y eso es costumbre del pueblo indígena, de que las reuniones se hagan participativas con un matetún y poder conversar al alero del mate, de nuestros temas, de nuestras reuniones, de las actividades que han habido durante el año, de lo que se va a trabajar para el próximo año, y así se va elaborando todo un tema de trabajo nuestro. Marri Lamián, esta es nuestra bandera que representa a nuestro pueblo, nuestra raza, ¿ya? Y esta bandera fue confeccionada por María Lizama, que soy yo, ya, por el hecho de que con esto está toda mi fuerza, y no es la primera bandera de nuestra organización. Esta bandera fue confeccionada representando, este color representa, que es el azul, representa a nuestro cielo, nuestro verde, nuestra tierra, el rojo representa nuestra sangre, la fuerza de la sangre mapuche, y nuestro cultrún, y eso es lo representa. Incluso que aquí hay una cinta, que estas son las que lleva la mujer mapuche en su cabeza, representando a todo lo que es nuestro, prácticamente nuestro arco iris, a todo lo que es, representa lo hermoso, lo que es el arco iris. Esta foto es cuando me invitan a eventos, esta es del día del adulto mayor. Y siempre me están invitando a eventos y yo me he visto siempre con mi atuendo mapuche. Sí, nosotros, Melipilla, de hecho, nosotros se lo hemos comentado al alcalde, a las autoridades de la comuna, que nosotros cuando recibimos invitaciones para algún lugar, ya sea La Pintana, para el sur, algún conversatorio o alguna actividad, nosotros cuando llegamos jamás dicen, viene la agrupación o viene la asociación indígena. No, a nosotros nos reciben y todo el mundo dice en otro lado, viene Melipilla. Entonces nosotros nos sentimos orgullosas de representar a Melipilla con nuestra cultura. Mi nombre es Cecilia Castro. Soy la presidenta de la agrupación Amigas por la Cultura.
Esta agrupación nació a través de un curso que hicimos en Prodemu sobre el liderazgo. En ese curso de liderazgo nos dimos cuenta, todas las dirigentes que estábamos ahí, que faltaba algo más. A raíz de eso nació la inquietud de salir a ver cultura, ya que en Melipilla veíamos que falta mucho para que se abriera algo para la cultura. La agrupación nuestra es la finalidad que tiene, principalmente es como para hacer llegar cultura a la gente que no tiene muchas posibilidades de llegar a ver obras de teatro, conciertos. Por ejemplo, trabajamos con la gente de Pomaire, las alfareras, con la gente de la tercera edad, que tampoco tiene posibilidad porque es costoso. Todo lo que sea cultura es costoso. Hemos ido al Museo de la Viña Santa Rita, que es de Ricardo Claro. Ahí hay un museo de la casa de Paula Jara Quemada. Hemos ido al Museo Naval, hemos ido al Museo de Carabineros, hemos ido al Museo de Colchagua, de Cardoen. Hemos ido al Museo de los Derechos Humanos. Hemos ido a Valparaíso en un tour a recorrer hasta los ascensores nuevos y antiguos, cómo se han usado ascensores de minas abandonadas. El ballet fue maravilloso, fue muy hermoso todo lo que vimos y el viaje que hicimos, lo mismo acá en la arena, nos dio mucho... una alegría muy grande en el espíritu de ver cantar a esos niños, que lo habíamos visto cantar por la tele, pero esta vez lo vimos en vivo y en directo. Yo soy llorona y me emociono con todas estas cosas. Lo mismo cuando fueron a los Jaivas, de recordar esas lindas canciones de ellos. Aquí están con uno de los cantantes y bueno, todas las experiencias que hemos tenido han sido muy lindas para él. Para el espíritu y para el alma. Como nosotros trabajamos con Carabineros nos ayuda mucho también en nuestras obras, nosotros también queremos colaborar con Carabineros, porque ellos trabajan con niños vulnerables para llevarlos a los museos. Y en esta oportunidad nos dijeron de que los niños no tenían colación, y a través de una socia nuestra hicimos contacto con el supermercado Totu para que nos colaboraran con las colaciones para los niños. Y por eso tenemos ahí, hacemos de vez en cuando, obras sociales también en respecto a eso. Ojalá que el teatro de Melipilla esté luego en condiciones de que para poder traer las obras de teatro acá, o obras musicales, conciertos, esas cosas que hace falta, mucha falta aquí en Melipilla, para que la gente pueda tener recreación digna de la gente que quiere cultura. Un pañuelo baila el viento.
soy Guadalupe Bravo Orellana, presidenta del Consejo de Administración de Las Palomitas. Estamos ubicados en la ruta 78, zona típica de Las Palomitas de Melipilla. Este rubro es muy bonito para Las Palomitas y lo que nosotros que vendimos son los pasteles, pan amasado y tortillas. Entonces, es una tradición de más de 100 años, que hay muchas palomas más antiguas que yo, que han tenido más, como más de 70 años trabajando aquí en la zona. Yo soy Julia González Carreño, soy palomita. Este trabajo lo empecé cuando tenía 8 años de edad. Para mí ha sido súper bueno, porque me he mortificado harto a tener lo que tengo. Me siento orgullosa de mi canasto y voy a morir aquí sentadita esperando que me vengan a buscar en la urna. Maquena, hace más de 30 años. No, ahí no había gremio, nada. Cuando recién, después como los gremios, sector 1, 2, no, el 1 estaba. Pero yo tengo familia, yo a mi hijo, gracias a esto, yo abajo los crié, porque yo me separé años. Tengo más de 30 años separada y estoy soltera. Y yo soy la presidenta del Consejo de Administración, pero cada sector, somos 1, 2 y 3, tiene su destino aparte. Yo soy la presidenta del Consejo que administra la zona típica de las palomitas aquí en la ruta 78. Y este lugar lo conseguimos gracias al esfuerzo de varias palomas, peleando el lugar, luchando día a día, yendo a Santiago y golpeando puerta y puerta hasta que lo conseguimos conseguir este lugar en la zona típica de las palomitas de Melipilla, en la ruta 78, autopista del Sol. Perdóneme el patriarcado si mi rezonga le irrita. Mas la historia que está escrita hoy deja a dos irritados. De todo lo que ha contado solamente usted subraya sus proezas, sus medallas, olvidando que existieron mujeres que combatieron como usted en las batallas. Yo nací en la tierra ingrata. Las pecadoras somos mujeres que cantamos cueca. Hay otras mujeres, hay otras agrupaciones que cantan cueca. La particularidad de nosotras es que nosotros dentro de las canciones tratamos de dar mensaje con un discurso de igualdad de género. Esa es como la extrañeza, podría decirse. Pero eso es lo bueno también del grupo, porque eso nos ha permitido llegar a otro espacio, a otros escenarios que no tienen que ver necesariamente con el folclore. Mira, nosotros como grupo tenemos un objetivo súper claro, que es entregar un discurso de igualdad. Por lo tanto, no va a existir una diferenciación de escenario. Nosotros hemos pasado por todo. Partimos en taller, de hecho partimos cantando en una casa donde se hacían almuerzos los domingos. Después pasamos a los talleres de cueca donde se enseña a bailar. Después pasamos a lugares donde se baila la cueca. Después empezamos a participar en alguno que otro festival, siendo el más importante el Festival de Olmué. Hemos viajado con el grupo tratando de buscar nuevos espacios fuera de Chile. Viajamos por Europa, lo pasamos súper bien, encontramos gente súper cariñosa que quieren que volvamos y se sintieron identificados también con lo que estábamos diciendo. Entonces hemos cumplido nuestro objetivo y lo seguimos cumpliendo porque está claro lo que queremos hacer. Entonces vamos a tocar donde sea, con plata, sin plata, porque el objetivo es lo más importante para nosotros. Yo siento que el mensaje que nosotros queremos entregar es que queremos que las mujeres dejen de, ¿cómo decirlo?, de aceptar lo que nos toca y luchar por lo que nosotros queremos, que no se nos pongan normas. Eso. En definitiva, sembrar la duda.
sembrar la duda y desobedecer un poco a tanta regla, a tanto rol que se nos impone. Eso. Mi nombre es Marina Miranda, soy presidenta del Sindicato de Temporera de la provincia de Milipilla. Esta organización se creó a través de las mujeres, sobre todo las mujeres jefas de hogar, donde nos costaba encontrar trabajo fuera en la comuna. Hemos logrado varias cosas como sindicato, hemos tenido mucho más contacto con los empresarios, donde ya hemos logrado en varios puntos que tengan contrato y las contraten por 11 meses. Hemos logrado trabajo en la noche, en lo que tú estás viendo hoy día, acá en la Junta de Vecinos, para las mujeres, y también hay varones. Esta organización tiene 65 más o menos a 70 personas, porque lo que pasa es que no se atreven los temporeros a nombrarle la palabra sindicato, es porque dice que van a tener problemas con los patrones, y no se atreven a esta organización. Pero hemos logrado varias cosas ya a través de estos dos años aprox como sindicato, y le pusimos al sindicato Semillas de Esfuerzo, porque este es un esfuerzo que ellas hacen para mantener a su jefe, a su hijo, y ellas son las jefas de hogar. Entonces ellas tienen que salir a las 7 de la mañana, llegan a las 6 de la tarde, a veces 8. Entonces esa es la hora que pueden estar con sus hijos. Bueno, hoy día estamos en el parking de la Foresta, donde a través de un empresario nos dio esta oportunidad, y trabajamos a partir de las 8 hasta 1 y media de la mañana despersonando frutillas. Y esto es de noviembre hasta aproximadamente mayo, los últimos días de mayo que funciona acá. Bueno, el otro día con la autoridad de nuestra comuna, que es el señor alcalde, nosotros estuvimos haciéndole un reportaje a los temporeros y levantándonos a las 5 de la mañana para ver la realidad de los temporeros de nuestra comuna. Fue un reportaje de Chilevisión, donde sí queríamos decirle a nuestras autoridades, a nuestras autoridades de Santiago, que en Milipilla también tenemos muchos problemas con los contratistas, con la locomoción, que todavía se ven en ese reportaje algunas camionetas donde llevan la gente arriba. No hay cifras oficiales, pero son cerca de 750.000 personas las que trabajan como temporeros en el país. La gran mayoría sin contrato ni imposiciones, menos tienen seguro en caso de accidentes. No tenéis seguridad de transporte, no tenéis un seguro para ir al médico. Si tú sufres un accidente, te las tenéis que arreglar sola. Marina Miranda dice que costó mucho formar un sindicato. Los temporeros no se atrevían por miedo a sus patrones. Y aunque en Melipilla deberían ser cientos, solo tienen 70 integrantes. La mayoría son mujeres. En los fondos no hay un lugar adecuado, no hay, de repente no hay un zapato de seguridad. No tenía un jockey, no tenía un bloqueador. El sueño que tenemos nosotros como temporera es tener una guardería para nuestros hijos, que salgan del colegio hasta las 4:30 y de ahí tengan un lugar donde nos esperen a nosotros hasta las 7 de la tarde. Ese es el sueño de nosotros, y se lo hemos propuesto y lo hemos hablado con las autoridades de la comuna. Ojalá que algún día hagamos realidad ese sueño para las mujeres, sobre todo para las jefas de hogar.